Una antigua historia. Jesús, el hijo de María, se encontró en una ocasión con un anciano que vivía en las montañas al aire libre, sin cobijo del frío o del calor, y le preguntó que por qué no se había construido una casa. Ah, Espíritu de Dios, dijo el anciano. Profetas antes de tu venida predijeron que yo viviría solo 700 años. No merece la pena el esfuerzo de asentarse. La vida es un vagar, no es un hogar. La vida es la búsqueda del hogar, pero en sí misma no es el hogar. La vida es una exploración, una aventura. No está garantizado que vayas a tener éxito. El éxito es muy raro, porque la búsqueda es muy compleja y hay mil y una dificultades en el camino. Deja que esta sea la primera comprensión sobre los sutras de hoy. Son sutras de gran valor. Cuando medites y te internes más y más en ellos, te sorprenderás. Estos sutras son como océanos contenidos en gotas de rocío. Mahoma dice, soy como un jinete que se cobija bajo un árbol y después sigue su camino. Sí, esta vida es estancia para una noche, es un caravasar. No te asientes. Usa la oportunidad para llegar más y más alto, y mucho más alto. Porque no hay límite para las alturas, para las profundidades. Pero siempre recuerda, no pienses que el estar aquí ya es suficiente. La vida es solo una oportunidad, con inmenso potencial e inmensas posibilidades. Pero, si piensas que, puesto que has venido a la vida, ya has llegado, te equivocas absolutamente. Jesús dice una y otra vez, este mundo es como un puente. No es un lugar para detenerse. Úsalo como puente, puede llevarte hacia Dios. Cuando la vida se convierte en un puente hacia Dios, la vida es divina. Pero si no la usas como puente hacia Dios, se queda en algo mundano, espurio, ilusorio, imaginario, ficticio. Ahora profundicemos en los sutras del maestro Atisa. Él dice, no te causes dolor por deleites espurios. Todo el mundo busca la dicha, persigue la dicha. Y casi todo el mundo consigue encontrar justo lo opuesto. Digo casi, porque hay que dejar a algunas personas fuera de este recuento. Buda, Zaratustra, Lao Tse, Atisa, pero estos son tan escasos, son excepciones. Tan solo confirman la regla. Así que digo que casi todo el mundo que busca la dicha encuentra la miseria y el sufrimiento. La gente intenta entrar en el cielo, pero cuando consiguen llegar allí, de repente se dan cuenta de que se trata del infierno. En alguna parte debe haber un gran malentendido. El malentendido es que aquellos que buscan placer encontrarán dolor. Porque el placer es solo un camuflaje, se trata del dolor mismo escondido detrás de una cortina. El placer es una máscara. Lágrimas escondidas en sonrisas, espinas aguardándote en flores. Todo el mundo puede verlo, porque es muy obvio, todo el mundo lo experimenta una y otra vez. Pero el hombre es un animal que no aprende nunca. Aristóteles ha definido al hombre como animal racional. Esto es una solemne tontería. El hombre es el ser más irracional que puedas encontrar. El hombre podría ser racional, pero no lo es. Así que esa no es la definición del hombre tal y como es. Esa es la definición del hombre tal y como debería ser. Buda, sí. Mahoma, sí. Ellos son seres racionales. Racionales en el sentido de que viven inteligentemente, de que viven sabiamente. En el sentido de que usan toda oportunidad para crecer, para madurar, para ser. Pero millones de seres humanos, el 99,9% de la gente, no son seres racionales, son seres absolutamente irracionales. La primera irracionalidad es que la gente repite la misma experiencia una y otra vez y no aprende nada, sigue igual. ¿Cuántas veces te has enojado y qué has aprendido de ello? ¿Cuántas veces has sentido celos y qué experiencia has ganado? Vas pasando por experiencias pero no te afectan en nada. Sigues siendo inmaduro. Tu modo de vida es muy irracional, muy ininteligente. La persona inteligente será capaz de ver fácilmente que al buscar placer lo único que encuentras es dolor. ¿Y cuáles son en realidad esos placeres? Unos muy espurios. Alguien quiere hacer una gran casa, ¿y con cuántos problemas tiene que enfrentarse? ¿Y cuánto tiene que sufrir? ¿Y cuántas ansiedades? ¿Y cuántos ataques de nervios? Dicen que si de verdad eres una persona con éxito tendrás un ataque al corazón entre los 42 y los 48 años. Si no tienes un ataque al corazón antes de los 50, has malgastado tu vida, eres un fracaso. No has intentado tener éxito, no has tenido la suficiente ambición.
La gente ambiciosa está condenada a tener ataques al corazón. Los más ambiciosos tendrán ataques de nervios. Si no necesitas un psiquiatra, eso significa simplemente que no has usado tu mente de manera ambiciosa. Y la sociedad entera tiene sus engranajes ajustados a la ambición. El sistema educativo produce solo mentes ambiciosas. Es decir, pacientes potenciales del psicoterapeuta. Parece que hubiera una conspiración. El sistema educativo solo crea gente para los médicos, los sacerdotes y los psicoterapeutas. El sistema entero parece estar enfermo. Enfermo de muerte. No está creando un ser humano saludable, vivo, radiante. No está creando un ser alegre, celebrante, festivo. El sistema no te enseña cómo hacer de tu vida un festival. Aquello que te enseña te mete más y más adentro del infierno. Y tú lo sabes, porque no estoy hablando de sistemas de pensamiento especulativos, estoy hablando simplemente de tu psicología, de tu estado de ser. Atisa tiene razón. Dice: no te causes dolor por deleites espurios. ¿Cuánto sufrimiento te has creado? ¿Y para qué? Unos quieren una casa un poco más grande, un saldo un poco mayor en el banco, un poco más de fama, un poco más renombre, más poder. Otros quieren llegar a ser presidente o primer ministro. Todas esas cosas son espurias, porque la muerte se las va a llevar. Esa es la definición de espurio. Solo lo que la muerte no se pueda llevar es verdadero. Todo lo demás es falso. Todo lo demás está hecho del mismo material del que están hechos los sueños. Si persigues cosas que la muerte se va a llevar, entonces tu vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Nunca conseguirás nada significativo. Y sin algo significativo, ¿cómo puede haber una canción? Y sin algo significativo, ¿cómo vas a decir que he vivido? El árbol no ha florecido, el árbol no ha dado sus frutos. ¿Para qué hablar de frutos y flores? Ni siquiera las hojas le han salido. Millones de personas nacen como semillas y mueren como semillas. De la cuna a la tumba. Su historia es la historia de una vida sin rumbo. Una historia accidental. Y el resultado final es gran dolor. La idea del infierno solo simboliza el gran dolor que te creas mediante un modo de vida incorrecto. Atisa dice: no te causes dolor por deleites espurios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Piensa en algo más elevado. Algo que esté más allá de la muerte, algo que no pueda ser destruido, algo que sea indestructible, algo que trascienda el tiempo, y no se creará el dolor. Si buscas lo supremo, cada momento de tu vida tendrá más y más paz, más y más calma, serenidad, frescor, fragancia. Si buscas lo supremo, si buscas la verdad, o buscas a Dios, o el nirvana, o como quieras llamarlo, si vas en busca de lo más profundo y de lo más elevado de la vida, y no persigues cosas espurias, entonces la misma búsqueda traerá una nueva cualidad a tu ser. Te sentirás enraizado, integrado. Te sentirás centrado. Y verás que una nueva alegría surge en tu corazón, una alegría que no viene de fuera. La verdadera alegría nunca viene de fuera, es la alegría espuria la que viene de fuera. La muerte puede llevarse solo lo que viene de fuera. La muerte sucede fuera, nunca sucede dentro. La muerte sucede en el exterior, nunca sucede en el interior. El interior es eterno. Tu interioridad está más allá de la muerte. Siempre ha estado ahí, siempre estará ahí. Pero tú no eres consciente de ello. Tú sigues persiguiendo sombras, mientras que lo verdadero espera a que mires dentro, a que te vuelvas hacia adentro, a que te sintonices con lo de dentro. Así que, primero, busca aquello que es inmortal. Y tarde o temprano llamarás a las puertas del cielo. Lo segundo es, ¿por qué, en primer lugar, persigues placeres espurios? Una mujer, un hombre, ¿por qué persigues placeres espurios? ¿Cuál es la razón subyacente? La razón es que ya vives con dolor. Quieres olvidar completamente ese dolor. ¿Quieres ahogar tus penas en el alcohol, en el sexo, en el dinero, en la política de fuerza? ¿Quieres ahogar tus penas en algo? Los políticos pueden decir tranquilamente que la prohibición es necesaria, porque ellos tienen a su disposición una droga mucho más peligrosa. Morarjides ahí puede insistir en la prohibición, porque está bebiendo política de fuerza, él está ahogando sus penas en una droga muy sutil. De hecho, ningún alcohol es tan peligroso como la política. Si algo tiene que prohibirse en el mundo no es el alcohol, sino la política.
¿Y cuántas personas beben alcohol en India? No más del 7%. ¿Y no hay muchas más personas que son políticas? No creo que puedas encontrar ninguna persona que no sea política. Muy difícil. Tú quizá no te dediques a la política, pero la política es algo muy sutil. El marido trata de dominar a la mujer. Eso es política. La esposa intenta, a su manera, manipular al marido. Eso es política. El niño estalla en una rabieta, quiere el juguete inmediatamente. Eso es política. Política significa un esfuerzo para dominar al otro. Y la política es muy embriagadora. Es la peor clase de alcohol disponible en el mundo. Unos pocos se drogan con política de fuerza, otros pocos buscan cobijo en la sexualidad, otros pocos van al bar. Pero los más buscan continuamente nuevos deleites espurios, van de uno a otro. Cuando han obtenido uno, y se dan cuenta de que no les aporta nada, de que no les nutre, inmediatamente empiezan a buscar otra cosa. Su vida se convierte en una ocupación constante, para no tener que mirar la pena interna que se está acumulando como una nube oscura. Así que el segundo significado del sutra es, en lugar de buscar deleites espurios, entra en la pena. Medita, entra profundo en ella. No te evadas de tu miseria, porque evadiéndote, nunca aprenderás lo que es. Y nunca aprenderás a trascenderla. Y lo maravilloso es que si realmente sabes la causa de tu miseria, en ese mismo saber la trasciendes. Porque la causa es siempre y siempre, ignorancia y nada más. Jesús dice, la verdad libera. Esta es una de las declaraciones más importantes que jamás se hayan hecho. Algo muy fundamental a entender por todo aquel que busca. La verdad libera. No la verdad que tomas de las escrituras, sino la verdad que encuentras experimentando tú mismo. Estás triste. Entra en tu tristeza. En lugar de evadirte en alguna actividad, en alguna ocupación. En lugar de ir a ver a un amigo, o a ver una película, o encender la radio, o el televisor. En lugar de escapar de la tristeza volviéndole la espalda, deja toda actividad, cierra los ojos, entra en ella, ve lo que es, porque es. Ve la tristeza, sin condenarla. Porque si la condenas, no serás capaz de verla en todos sus aspectos. Mira sin juzgar, mira sin condenar, sin evaluar. Obsérvala, observa qué es. Mírala, como si se tratara de una flor triste, una nube oscura, pero mira sin emitir juicios, para que puedas ver todas sus facetas. Y te sorprenderás. Cuanto más te internas en la tristeza, más se dispersa esta. Si una persona puede internarse profundamente en su pena, encontrará que todas las penas se evaporan. En esa evaporación de la pena está la alegría, está la dicha. A la dicha no se la encuentra afuera, yendo contra la pena. A la dicha hay que encontrarla en lo profundo, escondida bajo la pena misma. Tienes que cavar en tus estados de aflicción. Y así encontrarás un manantial de alegría. En el segundo sutra Atisa dice, todas las absorciones se efectúan en una. Atisa dice, no hay necesidad de tener muchas metas. Una meta es suficiente. Inquiere sobre la verdad de tu vida. Tan solo una búsqueda es suficiente para liberarte de todas las miserias, sufrimientos, infiernos. Inquiere sobre la verdad de tu ser, ve todas sus facetas. La ira, la avaricia, la lujuria. Entra en cada una de ellas. Y entrando en cada una de ellas, siempre y siempre, encontrarás la misma fuente de alegría, el mismo manantial de alegría. Poco a poco, te convertirás en un festival. Desde fuera no se ha añadido nada, pero te has descubierto a ti mismo. Has entrado en el reino de Dios. En el tercer sutra, Atisa dice, un método corregirá todo lo incorrecto. Una meta. La verdad. Y un método. ¿Cuál es ese método? Yo lo llamo meditación, Atisa solía llamarlo conciencia, Buda solía llamarlo atención cuidadosa. Estas son diferentes palabras para la misma cualidad. La cualidad de mantenerte atento, alerta, despierto. Atisa es muy matemático. Ningún gran matemático puede ser tan matemático como lo es él. Atisa se mueve paso a paso. Primero dice, no busques deleites espurios. Eso es extraviarse. No escapes de tu estado de aflicción. Entra en él. Deja que esto se convierta en tu única meta. La búsqueda de la verdad de tu ser. Atisa no está hablando de una verdad que habite en alguna parte del firmamento, no está hablando de ninguna verdad filosófica. Está hablando acerca de la verdad que tú eres.
Está hablando de ti. Atisa es completamente psicológico, no está hablando de cuestiones metafísicas. A continuación, el método, Atisa es tan rápido, ni siquiera desperdicia una palabra, ni siquiera una palabra superflua. Atisa es tan telegráfico, ese es el significado de la palabra sutra. Sutra significa muy telegráfico. En los días en que Atisa escribió estos sutras había gran necesidad de ser breve, condensado, telegráfico. La gente tenía que recordarlos, porque no había libros. Así que lo mejor era crear sutras muy condensados, fáciles de recordar. Un método corregirá todo lo incorrecto. Ese método es la conciencia. Existen muchas enfermedades, pero solo existe una salud. La cualidad de la salud es una, siempre la misma. El bienestar que produce la salud es el mismo en todas las personas. Las enfermedades son millones, las cosas incorrectas muchas. Pero la llave que abre todas las puertas, la llave maestra, es solo una. Y en lugar de podar las ramas, en lugar de cortar las hojas, ¿por qué no cortar la raíz misma? Hay mucha gente que poda las ramas y corta las hojas constantemente. A estos se les conoce como moralistas. La persona moral es una persona un poco estúpida. Estúpida en el sentido de que piensa que con cortar las hojas va a destruir el árbol. De esta manera no lo va a destruir. Cortas una hoja y el árbol te responde con tres hojas en su lugar. El follaje se hará más espeso. Cortas una rama y el árbol llevará su savia y sus jugos a otra rama, y esa otra rama se hará más grande y más gruesa. Esto es lo que sucede en tu vida. Alguien está en contra del sexo, alguien reprime el sexo, corta esa rama. Ahora toda la energía se convierte en ira. Puedes encontrar historias en las escrituras indias, como la de Durvasa, un llamado Gran Mahatma, que reprimió totalmente su energía sexual, y todo él se convirtió en ira, se volvió rojo de ira. Y tiene que suceder así. No puedes destruir ninguna energía. Nunca. No es posible, por la naturaleza misma de las cosas. Las energías solo se pueden transformar, nunca destruir. Si tapas una salida, la energía empezará a fluir por otra. Si cierras la puerta de delante, entonces sale por la de atrás, y por la puerta de atrás la energía es más peligrosa, porque hace de tu vida una vida hipócrita, hace que tu vida sea doble. Empiezas a vivir de una forma dual. Dices una cosa y haces otra, muestras una cosa y eres otra. Cada vez estás más dividido. Mi énfasis es exactamente el mismo que el de Atisa. Vienes a mí con mil y un problemas, pero mi respuesta es siempre la misma. Si vienes con ira digo, sé consciente de ella. Si vienes con avaricia digo, sé consciente de ella. Si vienes con lujuria digo, sé consciente de ella. Porque la conciencia corta la raíz misma. ¿Y cuál es la raíz? La inconsciencia es la raíz. Uno puede enojarse solo si es inconsciente. Intenta estar enojado y ser consciente al mismo tiempo y verás que es imposible. O eres consciente, y a la ira ya no se la encuentra, o estás enojado, y la conciencia ha desaparecido. Hasta ahora nadie ha sido capaz de hacer coincidir las dos cosas al mismo tiempo. Y no creo que tú vayas a ser la excepción. Inténtalo. Es posible que creas que están sucediendo las dos cosas simultáneamente, pero si observas minuciosamente, lo verás. Cuando la conciencia está ahí, la ira no está. Cuando la ira está ahí, la conciencia no está. La falta de conciencia es la raíz de toda enfermedad, por eso la conciencia es la única medicina. Buda dice, soy un médico. Y en una ocasión alguien le preguntó, dices una y otra vez que eres un médico, pero no veo ninguna medicina por aquí, ¿qué medicinas aplicas? Él dijo, mi medicina es solamente una, ser consciente. Prescribo conciencia. Y la conciencia no la puedes encargar en la farmacia. Tienes que cambiar tu química interna para crearla. Tienes que cambiar tu química interna. Ahora mismo tu química interna funciona de tal manera que produce ignorancia, inconsciencia. Pero esto puede cambiarse, puede desautomatizarse. En los sutras siguientes encontrarás cómo hacerlo. Pero recuerda, un método es suficiente para corregir todo el mal. Ese método es ser consciente. ¿Y cómo sabrás que lo has conseguido? La conciencia es algo interno, está tan profunda que nadie puede verla. Aún así, si te haces consciente, todo el mundo que tenga un poco de inteligencia, que tenga ojos para ver, se dará cuenta de ello, porque cuando la conciencia sucede en el núcleo interno, la compasión empieza a irradiar, el amor empieza a irradiar.
Buda dice: enciende la vela de la conciencia en tu corazón, y todo tu ser irradiará compasión. La compasión es la prueba. Recuerda. A no ser que suceda la compasión, debes estar engañándote, debes estar haciendo alguna otra cosa en lugar de ser consciente. Por ejemplo, puedes probar con la concentración. La concentración no es conciencia y la persona que la practica nunca mostrará compasión. La compasión no es consecuencia de la concentración. Concentración significa enfocar la mente, reducir su atención a un solo punto. La mente concentrada se vuelve muy poderosa. Pero recuerda, la mente concentrada es mente, y muy poderosa. Por eso es más peligrosa que nunca. La concentración es el método de la ciencia. La conciencia es totalmente diferente. La conciencia no es enfocar. La conciencia es un estado de alerta sin foco. Por ejemplo, ahora mismo me estás escuchando. Puedes escucharme de una manera concentrada, puedes enfocarte en mí. Entonces no escucharás a los pájaros y su canción, entonces no escucharás el ruido de la calle. Entonces no eres consciente, entonces tu mente se ha estrechado mucho. La conciencia no es el estrechamiento de la mente sino la desaparición de la mente. El estrechamiento de la mente hace que la mente sea más mente. Por eso la mente hindú es más mente, la mente mahometana es más mente, la mente comunista es más mente. Porque todas ellas son estrechamientos. Unos están enfocados en el capital, o en el manifiesto comunista. Otros están enfocados en el Corán, o en el Dhammapada, otros en el Gita, otros en la Biblia. Gente enfocada. Esta gente crea mentes estrechas en el mundo. Crea conflicto. Esta gente no aporta compasión. Las religiones han existido durante miles de años, pero la compasión es todavía un sueño. No hemos sido capaces de crear un mundo que sepa lo que es el amor, que sepa lo que es la amistad, la hermandad. Sí, hablamos de ello, hablamos demasiado acerca de esas bellas cosas. De hecho, la charla se ha vuelto nauseabunda. Tendría que parar. Basta de charlas sobre la hermandad y el amor y esto y lo otro. Hemos hablado de ello durante miles de años sin que haya servido de nada. La razón es que la mente concentrada se vuelve una mente estrecha, se vuelve más mente. Y el amor no es una función de la mente, el amor es una función de la no mente. O llámalo corazón, que significa lo mismo. No mente y corazón son sinónimos. Ser consciente significa escucharme sin enfocarse. Alerta, por supuesto, sin dormirse. Pero alerta a estos pájaros, a su canto. Alerta al viento que corre entre los árboles, alerta a todo lo que está sucediendo. La concentración excluye mucho, incluye poco. La conciencia no excluye nada, lo incluye todo. La conciencia es un estado de no mente. Eres, pero no estás enfocado. Eres tan solo un espejo que lo refleja todo, que devuelve la vibración de todo, como un eco. Ve su belleza y su silencio y su quietud. De repente, eres pero no eres. Y el milagro comienza a suceder. En este silencio, sentirás compasión. Compasión por todos los seres que sufren. Y esto no es necesario practicarlo. Viene por sí mismo. Atisa dice: conciencia en el interior, compasión en el exterior. La compasión es la cara externa de la conciencia, lo exterior de la conciencia. La conciencia es tu interioridad, tu subjetividad. La compasión es el relacionarte con los demás, el compartir con los demás. En el cuarto sutra se dice: al principio y al final hay que hacer dos cosas. Con principio se quiere indicar la mañana. Con final, la noche. Por la mañana recuerda una cosa, dice Atisa. Que un nuevo día, una nueva oportunidad, te ha sido concedida de nuevo. Siéntete agradecido. La existencia es tan generosa, has desperdiciado tantos días. Y se te ha concedido un día de nuevo. La existencia tiene puestas en ti tantas esperanzas. Has estado desperdiciando y desperdiciando, sin hacer nada. Has desperdiciado tantas valiosas oportunidades, y tiempo y energía. Pero la existencia todavía tiene esperanzas. Se te concede un día más. Atisa dice: por la mañana recuerda, es un nuevo día, un nuevo comienzo. En lo profundo de tu corazón toma la decisión de que hoy no voy a malgastar esta oportunidad. Basta ya. Hoy voy a ser consciente, hoy voy a estar alerta, hoy voy a dedicar tanta energía como sea posible a una sola causa, la causa de la meditación. Meditaré en todos mis actos. Realizaré mis actividades, las actividades normales diarias, pero con una nueva cualidad. Les aportaré la cualidad de la conciencia.
da la bienvenida al nuevo día. Siéntete agradecido, feliz de que la existencia todavía confíe en ti. Todavía hay una posibilidad, la transformación puede suceder todavía. Empieza el día completamente decidido. Y por la noche siéntete de nuevo agradecido de que se te haya concedido este día. Y siente gratitud por todo lo que ha sucedido, por lo bueno y por lo malo, por la felicidad y por la infelicidad. Porque todos esos acontecimientos son tus maestros. Todo es una oportunidad. Tomado correctamente, todo momento es una ayuda en el camino. El fracaso ayuda a crear conciencia tanto como el éxito. A veces, de hecho, el fracaso ayuda a crear más conciencia que el éxito. El éxito hace que te duermas. Con la felicidad la gente se olvida. Con la felicidad nadie se acuerda de Dios. Con la infelicidad, de repente, viene el recuerdo. El hombre que es capaz de recordar, incluso cuando es feliz, es un hombre afortunado. Afortunado el hombre que es capaz de recordar cuando todo va bien y sin problemas. Cuando el mar está bravo, todo el mundo se acuerda de Dios. Eso no tiene nada de particular, eso es simplemente a causa del miedo. En una ocasión sucedió que un barco con muchos peregrinos surcaba los mares en dirección a la Meca. Iban de peregrinaje. Y estaban sorprendidos por una cosa. Todos eran peregrinos que se dirigían al lugar más sagrado, todos rezaban cada día las 5 oraciones prescritas para los mahometanos. Todos, excepto un místico sufí. Pero el místico irradiaba tanta alegría, que nadie se atrevía a preguntarle el porqué de su conducta. Y un día que el mar estaba muy embravecido el capitán dijo. Todo parece indicar que no hay posibilidad de salvarse. Así que, por favor, rezad vuestra última oración, el barco se hunde. Y todo el mundo se puso a rezar, excepto el místico sufí. Esto ahora ya no se podía transigir. Entre todos le rodearon. Estaban llenos de ira y dijeron. Tú eres un hombre de Dios. Te hemos observado y nunca has rezado. Pero por respeto, porque te tenemos por hombre santo, no hemos dicho nada. Sin embargo, ahora esto es intolerable. El barco se está hundiendo y tú eres un hombre de Dios. Si rezas, tu plegaria será escuchada. ¿Por qué no rezas? El místico dijo. Si rezas por miedo, es que no has comprendido nada. Por eso yo no rezo. Y la gente le respondió. Entonces, ¿por qué no rezabas cuando no había razón para tener miedo? El místico dijo. Yo vivo en oración, así que no puedo orar. Solo aquellos que no viven en oración pueden orar. ¿Pero qué sentido tiene su plegaria? Rituales vacíos. Yo vivo en oración. De hecho, yo soy oración. Cada momento es una oración. Oración es la palabra sufí que designa la misma cualidad que Atisa llama conciencia. Así que por la noche da gracias de nuevo, dale las gracias a la existencia entera. Para Atisa no existe Dios, recuerda. Aunque yo use la palabra Dios, esta no es una palabra de Atisa. Para Atisa la existencia entera es divina, no existe Dios como algo personal. Esta ha sido siempre la actitud del meditador. Si eres un hombre de oración, la existencia toma la apariencia de Dios, de algo personal. Si eres un hombre de meditación, la existencia es impersonal, la existencia es algo que tiene que ver con el todo, con la divinidad. Para el hombre de oración existe Dios. Para el hombre de conciencia existe la divinidad, pero no existe Dios. Se cuenta que Weiss dijo que Gautama Buda fue el hombre más ateo y a la vez el más divino. Eso es verdad. El más ateo, porque Buda nunca creyó en ningún dios, y a la vez el más divino, porque él mismo era divino. Él mismo fue tan divino como jamás se pueda ser, o tener la esperanza de llegar a ser. Así que a la noche, siéntete agradecido por todo lo que ha sucedido durante el día. Y dos cosas más. Recuerda cuando fracasaste durante el día en ser consciente y en ser compasivo. Simplemente, recuerda. Atisa no dice que te arrepientas. Simplemente, recuerda. Y ten en cuenta. En la Biblia Jesús dice una y otra vez arrepiéntete. Esta palabra es una falsa traducción del arameo. En inglés ha cobrado un significado totalmente diferente, un significado diametralmente opuesto. Se ha convertido en arrepentimiento. Se ha convertido en sentirse culpable. En arameo, arrepentirse significa sencillamente volver, mirar hacia atrás. Eso es todo. Haz recuento de lo ocurrido. El día ha terminado, mira hacia atrás. Simplemente, mira de nuevo, toma nota de cuando dejaste de tener conciencia, eso te ayudará mañana, eso acrecentará tu conciencia. Y toma nota de cuando no lograste ser compasivo, eso te ayudará mañana a ser más compasivo.
y también toma nota de cuando lograste ser consciente y compasivo. No te sientas orgulloso por ninguna de las dos cosas. Sin culpa y sin orgullo. No es una cuestión de orgullo o de culpa. Se trata simplemente de tener en cuenta el día que ha terminado antes de irte a dormir. Simplemente, mirar hacia atrás, sin evaluar. Ni condenarse como pecador, ni sentirse muy orgulloso de que hoy he estado tan consciente, he sido tan compasivo, he hecho tantas buenas obras, nada de eso. Simplemente, repasar lo que sucedió desde la mañana hasta la noche. Este es también un método para volverse más consciente. Atisa dice, sé paciente ocurra una u otra cosa. Recuerda, consigas o no consigas ser consciente, sé paciente. No seas impaciente. Porque la impaciencia no te va a ayudar. Tan solo observa pacientemente y espera con tremenda confianza en que si esto puede suceder, más es todavía posible. Otra hoja nacerá mañana, otra flor nacerá mañana. También recuerda que este cuerpo no es el único cuerpo. Tú ya tuviste muchos cuerpos, y vas a tener muchos más en el futuro. No hay prisa. Sé paciente, porque la prisa solo altera las cosas. La prisa no te va a ayudar. Te va a obstaculizar. Dice Atisa. Observa dos preceptos, incluso si con ello arriesgas la vida. Estos dos preceptos de la conciencia y la compasión son tan valiosos, que incluso si en alguna ocasión tienes que sacrificar tu vida por ellos merece la pena. La vida no es sino una oportunidad para lograr la conciencia y la compasión. Si no alcanzas la conciencia y la compasión, ¿para qué seguir viviendo? No tiene sentido. Tan solo medita sobre ello. Si uno está tan decidido, tan determinado, tan profundamente comprometido a ser consciente y compasivo, que está dispuesto a sacrificar su vida, ¿permanecerá mucho tiempo inconsciente? Imposible. En este mismo momento, si existe esa intensidad, la conciencia surgirá. Surgirá de esa intensidad. Esa intensidad estallará en una luz interna. Y de esa luz, el resplandor de la compasión. La vida en sí misma no tiene sentido. Solo tiene sentido si puedes cantar la canción de lo eterno, si puedes liberar algo de la fragancia divina, de la fragancia de Dios. Si puedes convertirte en una flor de loto que no conoce la muerte ni el tiempo. Si puedes convertirte en puro amor, si puedes embellecer esta existencia, si puedes llegar a ser una bendición para esta existencia. Solo entonces es significativa la vida. De lo contrario, no tiene sentido. Es como un lienzo en blanco. Puedes acarrearlo toda la vida y puedes morir aplastado por su peso, pero ¿qué sentido tiene? Pinta algo en él. El sentido de la vida hay que crearlo. El sentido no viene dado. Se te entrega a la libertad, se te entrega a la creatividad, se te entrega a la vida. Se te entrega todo lo que se necesita para darle sentido. Se te entregan todos los ingredientes esenciales para darle sentido. Pero el sentido no se te da, el sentido tienes que crearlo tú. Tienes que convertirte en un creador por derecho propio. Y cuando te conviertes en un creador por derecho propio, puedes participar en Dios, te conviertes en parte de Dios. Atisa dice. Supera las tres dificultades. Hay tres dificultades en hacerse consciente. Entenderlas es esencial para todo el que busca. De hecho, todo el mundo se hace consciente, pero solo cuando el acto ha terminado. Te enojaste, le diste una bofetada a tu mujer o le tiraste una almohada a tu marido. Después, cuando el acaloramiento ha pasado, cuando el momento ha pasado, te vuelves consciente. Pero ahora ya no tiene sentido, ahora ya no se puede hacer nada. Lo que se ha hecho ya no se puede deshacer, ahora es demasiado tarde. Tres cosas hay que recordar, dice Atisa. Una es, hacerse consciente cuando el acto está sucediendo. Esa es la primera dificultad para la persona que quiere hacerse consciente. Tomar conciencia en el acto mismo. La ira se encuentra ahí, como humo dentro de ti. El hacerse consciente en su espesura es la primera dificultad, pero no es imposible. Solo un poco de esfuerzo y lo lograrás. Al principio, comprobarás. Te haces consciente cuando la ira se ha ido y todo se ha calmado, te vuelves consciente a los 15 minutos. Sigue intentando, te harás consciente a los 5 minutos. Sigue intentando, y te harás consciente justo cuando la ira se está evaporando. Inténtalo un poco más, y te harás consciente exactamente en la mitad del suceso. Y ese es el primer paso. Sé consciente en el acto.
A continuación, el segundo paso, que es incluso más difícil, porque ahora te metes en aguas más profundas, el segundo paso, o la segunda dificultad, es lo que Atisa llama recordar antes del acto. Cuando el acto todavía no ha sucedido pero es ya un pensamiento en tu interior. El acto todavía no se ha llevado a cabo, pero ya se ha convertido en un pensamiento en tu mente. Está ahí, potencialmente, como una semilla. Se puede convertir en acto en cualquier momento. Ahora vas a necesitar una conciencia un poco más sutil. El acto es una cosa tosca. Golpeaste a la mujer. Puedes hacerte consciente cuando estás golpeando. Pero la idea de golpear es mucho más sutil. Miles de ideas pasan continuamente por la mente, ¿quién les presta atención? Las ideas siguen y siguen, el tráfico continúa. Pero la mayoría de esas ideas nunca llegan a ser actos. Esta es la diferencia entre el pecado y el crimen. Crimen es cuando algo se convierte en acto. Ningún tribunal puede castigarte por un pensamiento. Puedes pensar en asesinar a alguien, pero ninguna ley te puede castigar por ello. Puedes disfrutar, puedes soñar. Pero solo estás bajo ley cuando actúas, cuando haces algo y el pensamiento se transforma en acto. Entonces ese acto se convierte en crimen. Pero la religión profundiza más. La religión dice que una vez que piensas algo malo, ya es pecado. El que lo lleves a la práctica o no, no importa. Tú ya lo has llevado a cabo en tu cuerpo interno, y eso te afecta, eso te contamina, eso te mancilla. La segunda dificultad, dice Atisa, es atrapar al pensamiento cuando está surgiendo en ti. Esto puede hacerse, y solo puede hacerse cuando has cruzado la primera barrera, porque el pensamiento no es muy sólido. Pero aún así, es lo suficientemente sólido como para que lo veas. Solo tienes que practicar un poco. Sentado, en silencio, simplemente observa tus pensamientos. Mira todos los matices del pensamiento. Cómo surge, cómo toma forma, cómo permanece, cómo se anida y cómo te abandona después. El pensamiento se convierte en huésped, y después, llegado el momento, te abandona, y muchos pensamientos vienen y van. Tú eres el posadero en un lugar donde muchos pensamientos vienen y van. Observa nada más. Al principio mismo no lo intentes con pensamientos difíciles, inténtalo con pensamientos simples. Eso lo hará más sencillo. Porque el proceso es el mismo. Siéntate en el jardín, cierra los ojos y ve todo pensamiento que pase. Y los pensamientos siempre están pasando. Un perro ladra en la vecindad, e inmediatamente un proceso de pensamiento sucede en tu interior. De repente, recuerdas un perro que tuviste cuando eras pequeño y cuánto quisiste a aquel perro. Y después el perro murió, y cuánto sufriste. Entonces llega la idea de la muerte y olvidas al perro, pero recuerdas la muerte de tu madre. Y con la idea de la madre, de repente, recuerdas a tu padre. Y las cosas siguen y siguen. Y todo el proceso lo desencadenó un perro estúpido que ni siquiera sabe que tú estás sentado en el jardín, que sencillamente ladra, porque no sabe qué otra cosa hacer para mantenerse ocupado. Su ladrar es una forma de hacer política. Su política de fuerza. Por eso los perros están muy en contra de los uniformes, un policía, un cartero, un sanyasín, y el perro se pone muy furioso. Los perros no toleran los uniformes, ¿cómo te atreves a andar con uniforme? ¿Estás intentando dominarlos? Los perros se ponen muy furiosos con los policías y la gente por el estilo. El perro no sabía nada de ti, no te ha ladrado especialmente a ti. Pero una cadena se ha disparado. Observa estas cadenas simples y después, poco a poco, inténtalo con cosas más conectadas con las emociones. ¿Estás enojado? ¿Sientes avaricia? ¿Sientes celos? Atrápate en el medio del pensamiento. Esa es la segunda dificultad. Y la tercera dificultad es atrapar el proceso que finalmente trae como resultado el acto antes de que se convierta en pensamiento. Esto es lo más difícil. Ahora mismo ni siquiera puedes concebirlo. Antes de que algo se convierta en pensamiento es un sentimiento. Estas son las tres cosas. El sentimiento viene primero, después viene el pensamiento y después viene el acto. Quizá no seas consciente de que todo pensamiento es producido por un cierto sentimiento. Si no hay sentimiento, el pensamiento no aparece. El sentimiento toma cuerpo en pensamiento, el pensamiento toma cuerpo en acto. Ahora tienes que hacer casi lo imposible. Atrapar a un cierto sentimiento. ¿No lo has observado algunas veces?
No sabes por qué te sientes molesto, no hay realmente ningún pensamiento que lo cause, pero te sientes molesto. Algo se está preparando de manera subterránea, algún sentimiento está ganando fuerza. A veces te sientes triste. No hay razón para que te sientas así, y tampoco hay pensamiento que lo provoque. Aún así, la tristeza está ahí, como una sensación generalizada. Eso significa que un sentimiento está tratando de emerger a la superficie, la semilla del sentimiento está enviando sus hojas desde el suelo. Si eres capaz de hacerte consciente del pensamiento, entonces, tarde o temprano, serás consciente de los sutiles matices del sentimiento. Estas son las tres dificultades. Atisa dice, supera las tres dificultades. Y si puedes hacer estas tres cosas, de repente entrarás en el núcleo más profundo de tu ser. La acción es lo más lejano del ser, después viene el pensamiento, después viene el sentimiento. Y en el sentimiento, escondido en el sentimiento, está tu ser. Ese ser es universal. Ese ser es la meta de todos los meditadores, la meta de todos aquellos que rezan. A ese ser puedes llamarle Dios, Atman, yo, no yo. Llámalo como quieras, pero esa es la meta. Y hay que pasar estas tres barreras. Estas tres barreras son como tres círculos concéntricos alrededor del centro de tu ser. Ahora un sutra muy importante. Los tres últimos sutras son sencillamente oro. Guárdalos en tu corazón. Te van a nutrir, te van a fortalecer, te van a transformar. Estos sutras son de un valor inmenso. Dice Atisa, abraza las tres partes de la causa principal. ¿Cuáles son esas tres partes de la causa principal? En la tradición de Buda hay tres cobijos famosos. Buddham Saranam Gacchami. Me postro a los pies del Buda, me entrego al Buda. Sangham Saranam Gacchami. Me postro a los pies de la comuna, me entrego al campo de energía del Buda. Tamam Saranam Gacchami. Me entrego a la ley última. Ley que está personificada por el Buda y que es lo que la comuna persigue. Es la ley que se ha hecho manifiesta en el Buda y es la indagación de la comuna. Estas tres cosas son las más importantes para el que busca. El maestro, la comuna y el Dhamma o Tao, logos, ley última. A no ser que estés en contacto con alguien que ha llegado es casi imposible que crezcas. Los obstáculos son millones, los peligros muchos. Muchas son las puertas falsas, muchas las tentaciones. Con toda probabilidad te vas a extraviar. A no ser que estés en compañía de alguien que conoce el camino, que ha viajado por el camino, que ha llegado. Es casi imposible que alcances la meta. A no ser que tus manos estén en las manos de alguien en quien confías, al que te puedas entregar, acabarás extraviándote. La mente crea tantas tentaciones, y son tan seductoras, su poder es tan magnético, que a no ser que estés en el campo de energía de alguien cuyo magnetismo es más poderoso que cualquier tipo de tentación, es imposible alcanzar la meta. Ese es el porqué de hacerse discípulo. Buddham Saranam Gacchami. Me postro a los pies del maestro. El maestro es una fuerza magnética tal, que el entregarte a él se convierte en tu protección. Por eso se le llama cobijo. Entonces estás seguro, entonces estás bajo custodia, entonces estás protegido. Entonces tu mano está en manos que saben dónde llevarte, qué dirección indicarte. Lo segundo es la comuna. Todos los budas crean una comuna. Porque sin la comuna, un buda no puede funcionar. Una comuna significa su campo de energía. Una comuna significa la gente que se ha unido a él. Una comuna significa una sociedad que sustituya a la sociedad mundana común y corriente que persigue deleites espurios. Una comuna que está abierta a todo el mundo. Un pequeño oasis en el desierto del mundo, eso es la comuna creada por un Buda. Un pequeño oasis donde la vida se vive con una sensibilidad totalmente diferente, con una visión totalmente diferente, con una meta totalmente diferente. Donde la vida se vive con propósito, con significado. Donde la vida se vive con método, aunque para los de afuera pueda parecer locura, pero esa locura lleva dentro su método. Donde la vida se vive con devoción, con alerta, con conciencia, despierto. Donde la vida no es accidental, donde la vida empieza a ser más y más un crecimiento en una cierta dirección, hacia un cierto destino. Donde la vida ya no es una madera a la deriva. Y lo tercero es el Dhamma. Dhamma significa verdad. Buda representa el Dhamma de dos maneras. Una, mediante su comunicación verbal, y otra, mediante su presencia, mediante su silencio, mediante su comunión. No verbal.
La comunicación verbal es solo una introducción a la no verbal. La no verbal es una comunicación de energía. La verbal es solo preparatoria. Te prepara para que puedas permitir que el maestro se comunique contigo por medio de la energía, porque con este tipo de comunicación se entra ciertamente en lo desconocido. La comunicación por medio de la energía necesita gran confianza, porque no sabrás en absoluto a dónde vas. Serás consciente de que vas a alguna parte, serás consciente de que te están conduciendo a alguna parte, serás consciente de que algo de tremenda importancia está sucediendo. Pero todavía no tienes el código para saber exactamente qué es, no tienes ninguna experiencia para reconocerlo. Viajarás a territorios que no figuran en el mapa. El Buda representa el Dhamma, la verdad, de dos maneras. Verbalmente se comunica con los estudiantes. No verbalmente, mediante el silencio, mediante la energía, se comunica con los discípulos. Y después viene la unidad suprema, donde ni la comunicación ni la comunión se necesitan, porque se ha conseguido la unidad. Allí es donde el maestro y el discípulo se han vuelto uno, donde el discípulo es tan solo una sombra, donde no hay separación. Estas son las tres etapas del crecimiento. Estudiante, discípulo, devoto. Dice Atisa. Medita sobre las tres cosas que no deben ser destruidas. El Buda, la Sangha, el Dhamma. Medita sobre estas tres cosas que no deben ser destruidas. El mundo estará muy en contra de estas tres cosas. El mundo tenderá a destruirlas. Aquellos que aman la verdad, aquellos que realmente la buscan, que exploran, harán todo lo posible por proteger estas tres cosas. Primero, el Buda. ¿Por qué crea el mundo tantas dificultades para el Buda? No importa dónde aparezca, no importa en qué forma aparezca. Krishna, Cristo, Atisa, Tilopa, Zaratustra. El Buda puede aparecer en cualquier forma, y con Buda, con estado búdico, quiero decir, conciencia, despertar. Siempre que sucede el despertar, el mundo entero se convierte en su antagonista. ¿Por qué? Porque el mundo entero está dormido. Hay un proverbio árabe. No despiertes al esclavo, porque quizá esté soñando que es libre. No despiertes al esclavo. Quizá esté soñando que es libre, que ya no es esclavo. Pero el Buda dirá. Despierta al esclavo. Aunque esté teniendo sueños hermosos de libertad. Despiértale y hazle ver que es esclavo. Porque solo mediante esa conciencia puede de verdad liberarse. El mundo está completamente dormido y la gente está disfrutando sus sueños. Está decorando sus sueños, está haciendo que sus sueños tengan más y más colorido, está haciendo que sus sueños sean psicodélicos. Entonces viene un hombre que empieza a gritar desde los tejados. Despertad, y los dormidos se sienten ofendidos. No quieren despertar, porque saben que cuando el sueño desaparece se quedan solos con su miseria y su sufrimiento. Todavía no son conscientes de que, escondida en su miseria, hay una fuente de alegría. Una fuente que se puede hallar. Siempre que les ha sucedido algo parecido a un despertar se han encontrado con la más absoluta de las miserias. Así que quieren permanecer metidos hasta el cuello en algo. Lo que sea. Quieren permanecer ocupados. La enseñanza de los Budas es. Encuentra tiempo y lugar para mantenerte desocupado. Eso es la meditación. Encuentra al menos una hora cada día para sentarte en silencio y no hacer nada. Completamente desocupado, tan solo mirando lo que pasa por tu interior. Al principio, mirando las cosas que hay dentro de ti, te pondrás muy triste. Sentirás solo oscuridad y nada más, y aparecerán cosas desagradables y todo tipo de agujeros negros. Sentirás angustia. Ningún tipo de éxtasis en absoluto. Pero si persistes, si perseveras, el día llega en que todas esas angustias desaparecen y debajo de la angustia encuentras el éxtasis. Así que lo primero. Cuando el Buda aparece, el mundo está en su contra. El mundo está completamente dormido, soñando. Y el Buda intenta despertar a la gente. Hay mil y una razones por las que el mundo quiere destruir al Buda y por eso Atisa dice. Medita sobre las tres cosas que no deben ser destruidas. Si los discípulos de Jesús hubieran tenido conocimiento de esto, hubieran intentado proteger a su maestro por todos los medios. Pero no eran conscientes de ello en absoluto. Jesús pudo vivir solo 3 años como Buda. Podría haber vivido hasta una edad avanzada. Podría haber ayudado a millones de personas en el camino. Pero los discípulos no eran conscientes de que tenían un tesoro en su poder y que había que protegerlo y custodiarlo. Hay muchas razones.
Una razón por las que la gente está en contra del Buda es porque siempre que aparece el Buda en el mundo, este es único. No pudo comparársele a ningún otro del pasado. Ese es el problema. La gente poco a poco se acostumbra a los Budas del pasado, pero cuando llega un nuevo Buda, este es tan nuevo, tan único, tan diferente, la gente no puede creer que sea un Buda, la gente tiene una idea preconcebida. Aquellos que han conocido a Mahavira, ¿cómo van a reconocerme a mí como Buda? Porque yo no permanezco de pie, ni estoy desnudo. Los que han visto a Jesús, ¿cómo van a reconocer a Atisa como Buda? Porque Atisa no cura a los enfermos ni resucita a los muertos, ni hace que los ciegos recobren la vista. Atisa es un Buda totalmente diferente, él no sirve a los pobres, su trabajo es en un plano totalmente diferente. Los cristianos no pueden reconocer a Buda como a un Buda. Pero ¿para qué hablar de los cristianos? Mahavira y Buda eran contemporáneos, pero los jainistas no reconocen a Gautama Buda como a alguien que ha despertado, y los budistas no reconocen a Mahavira como a alguien que ha despertado. Eran contemporáneos, vivían en la misma provincia, incluso a veces vivieron en la misma ciudad. Una vez se hospedaron en el mismo caravasar. Pero cada Buda tiene una cualidad única, incomparable. Por eso ninguno de los Budas anteriores puede usarse como criterio. Esto crea dificultades. Los Budas son irreconocibles, porque tu vida no posee la experiencia que se necesita para reconocer a un Buda. La persona sexual puede reconocer lo sexual, la persona interesada en el dinero puede reconocer a aquel que tiene ese interés, pero ¿cómo vas a reconocer a un Buda? No tienes experiencia alguna de la conciencia. En el Buda solo verás tu propia mente reflejada. Es natural. El Buda no hace concesiones. Eso crea problemas. El Buda no puede hacer concesiones. La verdad no puede transigir con ninguna mentira, mentiras de conveniencia. El Buda no parece ser muy sociable y algunas veces parece ser antisocial. El Buda nunca satisface las esperanzas de las multitudes. No puede. No está aquí para seguirte a ti. Solo hay una manera. Si quieres estar con él, puedes seguirle. Si no, fuera. El Buda no puede satisfacer tus esperanzas. Tus esperanzas son necias, tus esperanzas son tus esperanzas. Nacidas de la falta de conciencia y la ceguera. ¿Qué valor pueden tener? El Buda es siempre rebelde, antitradicionalista, inconformista. Eso crea problemas. El Buda no pertenece al pasado. De hecho, el futuro le pertenece a él. El Buda siempre se adelanta a su tiempo, el Buda es un nuevo nacimiento de Dios. Todo esto es suficiente para que una sociedad de ciegos, locos, hambrientos de poder, ambiciosos egoístas, todo tipo de neuróticos, psicópatas, todo esto es suficiente para que esa multitud se agrupe y destruya cualquier posibilidad de que un Buda exista. Y también están en contra de la sangha. Incluso todavía más en su contra. Pueden tolerar a un Buda si está solo. Ellos saben que solo, ¿qué puede hacer? Han tolerado a Krishnamurti más fácilmente de lo que me toleran a mí. ¿Qué puede hacer Krishnamurti? Puede venir y hablar, y la gente le escucha. Y le han estado escuchando durante 50 años y no ha sucedido nada, así que puede hablar unos pocos años más. Con él no hay por qué preocuparse. Yo también he estado solo, viajando por todo el país de un rincón a otro. Casi 3 semanas al mes en el tren, en el avión. Estaba continuamente viajando, y no había gran problema. El día en que empecé Sannyas, la sociedad se puso en estado de alerta. ¿Por qué? Porque crear un campo de energía búdica, crear una sangha, significa que ahora estás creando una sociedad paralela. No eres un simple individuo, estás ganando poder, puedes hacer algo. Ahora puedes crear una revolución. Así que la gente quiere destruir todas las comunas. ¿Sabías que las comunas no tienen una vida muy larga? Muy raramente sobrevive una comuna. Muy raramente. Se han creado comunas millones de veces, y la sociedad las destruye tarde o temprano. Y más temprano que tarde. Pero unas pocas comunas han sobrevivido. Por ejemplo, la comuna de Buda todavía continúa. No con la misma pureza. Le ha entrado mucha basura. No es la misma agua cristalina que puedes ver en Gangotri, donde nace el Ganges. Ahora la comuna de Buda es como el Ganges en las proximidades de Benares. Sucio, con cadáveres flotando. Le han vertido todo tipo de basuras. Pero todavía está vivo. Muchas comunas han desaparecido completamente.
Por ejemplo, ninguna comuna de Lao Tse ha sobrevivido, ninguna comuna de Zaratustra ha sobrevivido. Sí, unos pocos seguidores andan por ahí, pero no existen comunas. Ninguna comuna de Zaratustra, de Tilopa, de Atisa, ha sobrevivido. Todos ellos crearon comunas. Pero la sociedad es realmente grande, enorme, poderosa. Cuando el maestro está vivo, quizá la comuna pueda sobrevivir, pero una vez que el maestro se ha marchado, la sociedad empieza a destruir la comuna desde todas las direcciones posibles. Atisa dice: medita sobre las tres cosas que no deben ser destruidas. Y la tercera es el Dhamma, la verdad. El mundo está en contra de la verdad, el mundo vive de mentiras. Las mentiras son muy cómodas, muy seguras, acogedoras. Y puedes crear mentiras a tu medida, de acuerdo a tus necesidades. La verdad nunca es a tu medida. Tú tienes que hacerte a la medida de la verdad, y eso es difícil. Mucha masa compacta de tu ser habrá que cortar para que encajes en la verdad. Tendrás que dejar tu ego para poder entrar en el templo de la verdad. Las mentiras son maravillosamente hermosas, no cuestan mucho, las hay por todas partes. Puedes ir de compras y adquirir montones de mentiras, tantas como quieras. Y lo mejor es que ellas se ajustan a ti, nunca requieren que tú te ajustes a ellas. Son muy amables, no requieren nada de tu parte. No te exigen, no te obligan a comprometerte. Están listas para servirte. La verdad no puede servirte, tú tendrás que servir a la verdad. Atisa te entrega una profunda comprensión. Particularmente, mis sannyasins tienen que recordarlo, tienen que meditar sobre ello. La comuna está aquí. La comuna ha empezado a suceder. La verdad se está compartiendo. Ahora tú tienes que ayudarla a sobrevivir, ahora tú tienes que protegerla, para que pueda vivir mucho tiempo y servir a la humanidad durante mucho tiempo. Y en el último sutra, Atisa dice: haz que las tres sean inseparables de la virtud. Deja que esto sea tu virtud, tu religión. Servir al Buda, servir a la verdad. Deja que esto sea tu única virtud, tu única religión.